chef. Ah, chicharrón. Yeah. You know what you're eating? Beans. But it's good, right? But it's good. I like it. What are you eating? Pincho. She of course, hey, you can't have calle ocho without pincho. She doesn't right? know. She doesn't that's know. Right. She doesn't know if it's Cuban, Puerto Rican, or Dominican pincho. Right. She just knows it's good. It's good. That's all I know. And of course, you can't have food without having something to wash it down with. One favorite on this hot Sunday: lemonade. Are you making out pretty good, seeing how it's so hot? Very good. Very good, even though it's very hot, but it's a gorgeous day. And once you're done cleaning your plate, you can't leave without dessert. You decided to go with the ice cream. It's hot. Ice cream will cool me down. Yeah. So there was something here for everybody, and like we said, people are leaving definitely with full stomachs, food from all countries. The only problem I did find, those counting calories pretty much were out of luck, you guys. Tens of thousands of people from every nationality packed a 20-block stretch of Calle Ocho today, celebrating 25 years of a South Florida tradition. But with mobs of people and the prospect of war this year, security was a major concern. Anna Cuervo was there and has the story. 25 years later, Calle Ocho is bigger than ever. Hundreds of thousands of people from more different nations than ever before gather along one street for one big party. It's an event as unique as Miami, and during these uncertain times, a challenge for city officials. How important do you think is to have a city that can have these street gatherings, these carnivals, and have them be a success? Well, I think that's one of the things really that sets Miami apart from a lot of other cities in the country, is that because of our international standing, because of events like this that we've had for so many years, I think we're used to dealing with these kind of situations. So I think we're far ahead of many other cities around the country. Security, a major priority this year. The Kiwanis of Little Havana, the organizers of the country's largest Hispanic street party, worked closely with law enforcement agencies as they planned the 25th birthday bash. Local, state, and federal have been working with the Kiwanis Club of Little Havana for at least 3 months on a weekly basis. While some that came with small children complained of a lack of security. I think it's no security. I don't see police. The chief himself assures us police is watching everything very closely, even if people can't see them. We have officers in uniform and in plain clothes throughout the event, also on rooftops. And so we also have cameras. And for most everyone, like this young lady from Belgium, it was a worry-free day. I don't feel a threat here, being here at all, no. I don't think this could be a target for something. I think we are here in Miami, we are safe. A time to celebrate together, no matter where you're from or how old you are. The chief told us that even though terrorism is always a concern these days, excessive drinking was a more immediate threat here in Calle Ocho. Police would not tell us exactly how many officers were out here, saying only several hundred. At the end of the day, there were no major incidents. Not bad, they say, considering there were more than 1.5 million people here. The big challenge now is the cleanup. Reporting from Calle Ocho, Ana Cuervo, NBC6. And now to the moment you've been waiting for, the biggest block party in the country. Seven Sky Force is hovering high above the streets of Little Havana, where thousands are celebrating Calle Ocho 2003. Yes, it is loud and sexy music, it's hot food, and it's lots of dancing. Our own Diane Fernandez joins us live in the middle of it all. Diane, how much fun are you having? Oh, God, it's been such a great time out here, and I'm not alone. More than 1 million people out here having one good time. If it's Latin music or Latin food you love, or like me, both, this is definitely the place to be tonight. Seven Sky Force hovering over the scene for us as all these people get together for one big block party. And this year's Calle Ocho is muy caliente. It stretches 22 blocks and attracts more than 1 million people every year. It's a fiesta like no other. We're all different kind of nationalities. It's very happy people, you know? It's Calle Ocho, a celebration of what makes Miami, Miami. For
25 years, Calle Ocho has brought people from all over the world together. Whether you're from Viva Colombia or Peru, or from Dominican Republic, this is the place to be. People from different countries dancing to the same beat. Whether it's black beans, yellow rice, plantains, or my personal favorite, carne al pincho, Calle Ocho sure has a lot of food, and it's all muy rico. And just as I am immersed, of course, the music of Calle Ocho. Pretty nice for them to create this and for everybody to know our culture. Calle Ocho is not only Miami, it's all over the Latino community in the United States. So whether it's the salsa, the Latin food, or the people watching you love, Calle Ocho has it all. One big party celebrating what South Florida has to offer. And if you didn't get enough of the music, dancing, and of course people watching in that small piece, you've tuned in to the right place. Coming up tonight at 5:30 right here on Channel 7, we'll have a live Calle Ocho special with Lori Jennings and Craig Stevens. Back here at Calle Ocho, the party going strong. In fact, this crowd seemingly only getting bigger as the day wears on. And the good news is there are still two more hours of partying to go. So if you're at home tonight and you're in the mood, head out here and join the fun. Live at Calle Ocho, Diane Fernandez, 7 News. Welcome back, everybody, to 8th Street, Calle Ocho 2003. Glad to have you along with us. Sit back and enjoy the afternoon here. Well, as is the case every year, we are enjoying some blockbuster entertainment this time around. There are hundreds, literally hundreds of performers stretched all along these blocks of Calle Ocho. They've traveled from far and wide just to be here for this day. And our own Rosh Lowe has had a front row seat for most of it. Rosh, take it away. Lori, there's been some great music today, but you should have seen the dancing in the street. I learned a couple of moves today. Take a live look at the stage right now. That's Oscar De Leon. And you can see the crowd here that has gathered. The crowd here has been packed pretty much the entire day. We're not talking about just one stage either. We're talking about stages up and down Southwest 8th Street. Here is a look at the day. Calle Ocho, the entertainment. Singing, dancing. Salsa. Stages up and down 8th Street. Having fun? Dancing in the streets. And now a view from the stage. Check out the amount of people here as they enjoy the afternoon. So music, fun, dancing, singing, people of all ages crowding Southwest 8th Street and enjoying Calle Ocho. A live look right now. We got Skyforce with our pictures of us here up on the truck. You can check out the audience again as they are enjoying Oscar De Leon there, enjoying him for at least the next 45 minutes. This is really the main attraction today. People coming out wanting to see Oscar De Leon perform. But as you saw today, a lot of dancing out here. And what do you think of my moves? I thought they were pretty okay. I got to say, I'm impressed. Rosh Lowe's got it going on down there. Pretty good. We'll give you more time to practice before the next hit, though. And we'll want to see more, Rosh. Welcome back. There he is, the king of carnival, Oscar De Leon, here at the world's biggest block party. You still have a whole hour to get down here and enjoy the festivities. So bring your dancing shoes and your appetite.
more importantly, the appetite, because there is plenty to eat here. If you're a little bit of a picky eater, don't worry about it. There's something here for everybody. Brian Andrews, I think, is single-handedly trying everything out there. Right, Brian? I'm trying, Craig. You know, I've never seen you in a guayabera before. You've probably never seen me in a cumbianero sombrero. But nonetheless, you needed a hat today to keep the sun out of your eyes so you could see all the food. Here's just a sampling of what we picked up in the last few minutes. And as I start to nibble on this pastelito, well, take a look at what we found. Foods of all flavors. Alcapurria! Arepa, arepa, pincha, chicharrón! Es el McDonald's colombiano. Dozens of dishes representing the diversity of Cayocho. My favorite is the rice. You like with the rice? Shrimp, it brings ham, it brings eggs, it brings everything. Sizzling, mouth-watering, tasty plates for every palate. You look like you've been cooking this all day. The best part is to make it, the meat inside of the little stick. That's the best part, because look at how one here, two here, it's very dangerous too. All right, so tell us what all the Puerto Ricans are eating out here today at Cayocho. Puerto Ricans are eating mumu and barbecue snoots and turkey legs. Which one's your favorite? My favorite, personally, I like the snoot. Food to fill your stomach. This type of paella can feed around between 500 and 600 people. ¿Dónde está arroz con coco? Arroz con coco es en Barranquilla. Barranquilla. This is from Cuba. Rabrind, chicken, masita, steak pork, everything. Good, good food. Thousands of people eating their way from one end of Cayocho to the other. ¿Qué es aquí? Es carne de ternera o vaca chiquita. Everybody sip. What is your favorite food that you've seen out here on Cayocho today? This one? This one right here? Mm-hmm. The chicharrón. Chicharrón. Give that lady a hand. I tell you, that lady was cooking up a storm in there. And by the way, the pastelito is gone. I devoured it in the last 90 seconds. And now I'm going to start on the, what do they call this again? The paella, the seafood paella. So again, plenty of food for plenty of palates out here at Cayocho. That's it from here. Back upstairs to you. And by the end of the day, there'll be plenty of Brian, I think, after all that eating. What started as a small gathering of neighbors is now known as the world's biggest block party. Cayocho is the grand finale of Miami's Carnival Week and a chance for Hispanic culture to shine. Music is the big draw, and oh yeah, there's the food. The party starts at 11 o'clock this morning along 20 blocks of Southwest 8th Street in Little Havana. And as we said before, it'll be a hot time in so many ways. Live from WPLG, this is Channel 10 News. You could hear it there. It's the biggest party in South Florida this weekend, with summer-like heat scorching a crowd expected to reach a million. The popular festival shuts down 8 blocks of Cayocho in Miami. We're told the festival was packed in spite of the intense heat. Our Adrian Bashik is live in the middle of it all. Adrian. Well, Matt, it's the 25th year for Cayocho, and it's quite the show, a show of food, a show of nationalistic pride, these people showing their pride, and a show of skin. Like you said, it's pretty hot, almost 90 degrees, the Calle looking more like a beach. Where are you from? Mexico. Cuba, 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 ya está Cuba. Yo, Brazil, Brazil in the house! Ah, Cayocho, 23 streets of Latin America running right through the middle of Miami. Salsa, merengue, bongos, and even tambourines, fueling the procession from one country's concert to the next. Where are you from? Colombia. Honduras. The western suburbs of Chicago. Aha! Uh-huh. We managed to find a couple of out-of-towners drawn to the Latin flavor. They don't have this in Chicago, that's why. Now, police expect between 1 and 1.5 million people here, and that means one thing, security. Just to keep the peace, make sure, you know, everything that's happening is calm and controlled, you know, just to make sure everybody has a good time without getting hurt. And when we say security, we don't mean post 9/11 terrorist threats. The gang task force is talking common criminals. This guy had to be pepper sprayed after causing a scuffle, wasn't too happy about it. And most of these prisoners were being processed for battery and petty theft. Yeah, we have a few things that we sort of a ready sheet that we're looking for, we're keeping an eye out for.
And those things, we're trying to go and quell that before anything takes place. Now, Kyosha is winding down, but police are actually ramping up their patrols. They say after 5 is the witching hour. It's the time of the day when all the day's alcohol consumption is at its end, but its effect has taken its toll, so criminals become liquid brave. We are live, as you can see, at Kyosha. Adrian Bashuk, Channel 10 News. Kyosha was the place to be today, but the big story tonight is the massive cleanup going on in Little Havana. City employees will be working throughout the night to clean up the mountain of trash left behind by the giant street party. They want the street to be open for rush hour tomorrow morning. Well, despite the heat, this year's crowd was just as big as expected. We still had the same count this year as last year. We basically had about 1 million people out here today. Just to put it into perspective, I was out walking around, and from like 22nd Avenue to just walk a block, it's gonna take you 25 to 30 minutes to get through the crowd. And as you could expect, that crowd ate and danced the day away for the street festival's 25th anniversary. Police say there were some alcohol-related fights and the usual amount of arrests for that size of a crowd. WLTV, Univisión 23. Esta es la edición de fin de semana de Noticias 23. Música ponen a gozar a cientos de miles de personas en el aniversario número 25 de la calle 8. Esta es la fiesta hispana al aire libre más grande del mundo y este año tan especial ha estado mejor que siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta edición especial de Noticias 23 en vivo desde el Carnaval Miami. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas tardes, amables televidentes, celebrando como siempre con ustedes nuestra comunidad hispana, que no pudieron estar aquí en el Carnaval, pero estamos celebrando igualmente 25 ediciones de esta gran fiesta callejera. Así es, y la fiesta aquí está en todo su apogeo, como pueden escuchar aquí los sonidos de la música, y la fiesta es desde la avenida número 5 hasta la 27, y para contarnos un poquito acerca del sabor y lo que se está sintiendo aquí en la calle 8, vamos a pasar con nuestro colega Mario Vallejo. Mario. Sí, muchísimas gracias, Sandra, y muy buenas tardes a todas aquellas personas que desde sus casas también disfrutan de este Carnaval de la calle 8 2003. Desde la Quinta Avenida hasta la 27, millones de personas hoy tienen dos motivos para celebrar. En primer lugar, el Carnaval de la calle 8, y en segundo lugar, los 25 años. El alcalde Manny Díaz de la ciudad de Miami también estuvo aquí presente. Personas que han disfrutado durante estos 25 años del Carnaval también hablaron para Noticias 23. La comunidad latina del sur de la Florida salió hoy a celebrar por todo lo alto el Carnaval de la calle 8 en sus 25 años. Cuando uno camina por esta calle hoy y ve todos los diferentes grupos, todas las diferentes culturas celebrando, todo el mundo junto, disfrutando la comida, de la música, del baile, yo creo que eso es lo que es Miami, por eso es que somos la gran ciudad que somos. Celeste Fernández, con sus 85 años, para esta fecha siempre se olvida de sus dolores de artritis y pone a mover el esqueleto. Estas fiestas también sirven de justificación a quienes dejan a un lado su dieta y aprovechan la celebración para comer de todo un poco. Aquí tenemos platos latinos de todas las naciones. Masas de puerco con gris, arroz con gandules, chicharrones. Y como en calle 8 hay hombres y mujeres de todas las edades y para escoger, no falta quien aprovecha la celebración para buscar una buena compañía. El hombre latino es lo mejor que hay. Aquí hay muchísimo que vive el Carnaval de la calle 8. Y siguen la tradición no solamente los residentes de Miami, de otras partes de los Estados Unidos, todos los años también llega gente a disfrutar. Me gusta Miami, yo viví en Los Ángeles 25 años y hace 5 que estoy aquí y estoy muy contenta. En el Carnaval de la calle 8 no hay pretexto para no bailar, porque si usted no sabe, aquí aprende. Si no, pregúntele a los integrantes de la Academia Rachel, que estuvieron enseñando a ponerle sabor al movimiento. Relaje y jazz, conga. ¿De conga? Ok, entonces me imagino que vayas a mover la cintura bastante. Sí, mucho. ¿Sí? ¿Te gusta la música latina? Me encanta. Bueno, y estaban ustedes disfrutando también
de un rincón cubano que se inaugura con el aniversario 25 del Carnaval de la Calle 8. Fueron las últimas imágenes de nuestro reportaje. Hay mucho sabor latino, sabor criollo aquí en la Calle 8, como pueden ver a mis espaldas, para todos los gustos. En el escenario enclavado en la Avenida 23 y la Calle 8 ha sucedido de todo, pero lo mejor, los grandes artistas que allí han estado. Detrás de ello, entrevistándolo, compartiendo con ellos, ha estado nuestra Rachel Díaz, a quien pasamos cámaras y micrófonos. Buenas tardes, Rachel. Buenas tardes, Mario Vallejo. Así es, exactamente en este escenario, como has dicho tú, han desfilado millones de artistas, un sinfín de artistas, porque imagínense 25 años de fiesta de este carnaval de la calle 8. La primera. 25 años de fiesta son suficientes para demostrar que Carnaval de la Calle 8 es uno de los eventos más esperados tanto por el público como por los artistas. Bueno, súper contenta ya. Esto hace parte de mi vida. Ya creo que el año que no lo haga me voy a morir. Y como cada año por el escenario del Canal 23 desfilaron un sinfín de artistas. Bueno, me siento bien contento de estar otra vez compartiendo con la gente de Univisión, con esta bella chica que está aquí conmigo. Y más importante, que estoy promocionando mi nuevo sencillo, No Me Encontrarás. Y hoy aquí en Carnaval 8, ¿qué piensas darle a la gente? Mucho sabor, mucha música, que más o menos, danos un adelantico. Mucho, mucho sabor latina, mucho sabor latina. ¿Sí? Mucho amor y muchas cosas románticas. Te vi por ahí que te estaban arreglando el top, ¿qué te pasó en el escenario, Carolina? No alcanzó a pasar nada, casi pasa, lo que pasa es que este nudito... Es muy pequeñito. Se estaba soltando y alcanzó a durar las canciones de la tarima, gracias a Dios. Si no, estaría en primera edición. Pero no se preocupen, mi gente, porque ese incidente no detuvo a la protagonista de este carnaval. ¿Qué fue? Claro que sí, la música. Tú eres el amor de mi vida, sin ti yo no puedo vivir. Y si te quedas aquí en la calle 8, contigo me voy a divertir. No me tortures, no me dejes temblando. No me tortures, dame sitio en tus brazos. Univisión 23 es la mejor en Miami. Nueva era en calle 8 con Rachel the Bomb, baby. Cántalo, dale. Ay, no, yo soy malísima cantando. Tú salta, eres... salta sin parar. Ay, es este público que ustedes ven ahí en cámara, tremendísimo, no ha parado de bailar. Pero no solamente de bailar, sino también que han podido disfrutar y conocer a mis colegas de Noticias 23, quienes han estado desde bien temprano firmando autógrafo, también compartiendo con su público, y han subido a este escenario también para saludarlos y darles la bienvenida para que se la pasen de maravilla en este carnaval de la calle 8. Yo regreso más adelante con muchísimos más artistas y todo lo que pasó en un escenario específicamente para la música de Cuba. Ahora regreso con ustedes, muchachos, Mario Andrés y Sandra. Adelante. Muchísimas gracias, Rachel. Qué muy bueno. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ya tienen una pequeña idea de lo bien que la estamos pasando aquí en el día de hoy, celebrando el 25 aniversario de este gran festival. Bueno, y quien la ha pasado siempre muy bien y cuando ruge su motocicleta siempre está por aquí, es nuestro Guillermo Benítez en estos 25 años, que ha disfrutado de muchas de estas ediciones. Guillermo, buenas tardes, sí. Maestro, y un placer tenerte gracias, aquí. Gracias por acompañarnos a nuestros televidentes y gracias a ustedes por invitarme a estar aquí con ustedes. Honor, tú eres parte de la familia. Aquí. Me gustó que dijiste 25 ediciones, porque sí, eso es la verdad, porque son 26 años desde que comenzó, pero son 25 ediciones de este Carnaval de la Calle 8, que en realidad surgió hace 26 años con la simple idea de unir a la comunidad. La idea nació en 1977 de dos organizaciones con diversos fines y un mismo propósito. Fue un proyecto entre los Kiwani Club de la Pequeña Habana y el Miami Herald en esos tiempos. Durante un año se planificó cómo iba a ser el evento. Alguien dijo la idea de hacer una carrera de bicicleta en la calle 8. Así fue como llegamos a la calle 8. Pero entonces va a ser una competencia, va a ser peor, va a ser los hispanos contra los americanos. Pero llegamos a la calle 8. Willy Bermejo, que entonces había en la universidad en Filadelfia, dice, allá se hacían estos festivales, los distintos grupos étnicos tenían unos festivales callejeros, donde había su comida, su música, su arte, y así creó el Festival de la Calle 8. Finalmente, en marzo de 1978, en solo 15 cuadras, se celebró la primera Calle 8, donde se esperaban unas 10.000 personas. Teníamos estos trencitos que habíamos alquilado,
de Lincoln Road estaba tan llena la calle 8 que tuvimos que pegarle los trencitos, váyanse otra vez para Lincoln Road, y el día siguiente la primera plana del periódico decía 100.000 personas asisten a calle 8. El primero había sido un éxito, el crecimiento del festival era inevitable. La primera que creció fue la guerra entre la cerveza, entre la Miller y la Budweiser. La Miller tenía entonces al Miami Sound Machine, todavía no se llamaba Gloria Estefan, y Budweiser tenía a Celia Cruz. Pues entonces otros patrocinadores empezaron a traer talento importante a la calle 8. Así fue la primera etapa de crecimiento. La segunda fue con televisión. Cuando Joaquín Blaya me llamó un día, voy a traer a Siempre en Domingo y a Raúl Velasco a la calle 8. Yo no tenía ni idea quién era ese evento ni quién era Raúl Velasco. Pues vino ese espectáculo a la calle 8 con artistas como Julio Iglesias y televisado por toda la América Latina y los Estados Unidos hispanos. Hoy en día es el Carnaval de Miami y cada año ha sido distinto, al igual que cada uno de los reyes de esta gran fiesta. Reyes como el primero, el actor cubano Desi Arnaz, hasta Celia Cruz y nuestra Gloria Estefan, que llevó la calle 8 a romper una marca mundial con la conga más grande en la historia. Pero un año la alegría y el festejo no se escuchó en la calle 8. Fue en 1996. Debido al derribo de los aviones de Hermanos al Rescate, de respeto a las víctimas, cancelamos el festival ese año. Así que este año hubiera sido el 26 festival, pero es el 25 festival. 26, 27 años que ha pasado esto. La mitad de mi vida. Bueno, pues decía Lely Martín que había pasado la mitad de su vida y muchos de ustedes han pasado la vida entera aquí en la calle 8, en los festivales de la calle 8. Y bueno, como todo festival, todo cumpleaños necesita un postre, necesita un cake o un pastel, como lo quieran llamar, de cumpleaños. Y eso fue lo que hicieron los Timones de la Pequeña Habana en el nuevo local de la Mueblería El Dorado, aquí en la calle 8, donde partieron este gigantesco pastel de cumpleaños, donde por supuesto estuvieron grandes personalidades de nuestra comunidad, incluyendo al alcalde de la ciudad de Miami, Manny Díaz, quien hizo honor a la primera tajada del cake. Así que felicidades a la calle 8, felicidades a los cubanos de la Pequeña Habana, felicidades a Univisión por haber sido parte de todos los años y al Canal 23, y felicidades a todos nuestros televidentes por compartir con nosotros año tras año el Festival de la Calle 8. Se veía bueno el cake. Ahora lo voy a ir a probar a ver si quedó un pedazo. Porque nosotros no lo podemos probar. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, Guille. Gracias, Guillermo, felicidades. Pero hubo más, ¿no? Hubo más y ahora están escuchando. Acabas. De Colombia, precisamente. Acabando, la verdad, porque aquí tiene todo el mundo acaparado. Pero bueno, seguimos con la noticia de la calle 8. Así es, Sandra. Durante el día de hoy también la compañía American Online trajo aquí hasta la calle 8 un gigantesco globo en el cual invitaron a diferentes personalidades, entre ellas al alcalde Manny Díaz, quien se atrevió a ser el primero en montarlo para mirar desde lo alto la apariencia de esta persona. Es una de las maneras más interesantes de ver este festival de la calle 8, precisamente desde el cielo, de donde se pueden apreciar el mar de gente que ha venido de todas partes para disfrutar junto con nosotros del mejor del festival hispano más grande de toda la nación. Bueno, señoras y señores, y desde lo alto y también desde la tierra ha habido mucha seguridad, ha cambiado mucho la situación, ha sido un día excelente, las autoridades han reportado preliminarmente que no ha habido inconvenientes que lamentar o reportar. Lo que sí le podemos decir, señoras y señores, es que después del 11 de septiembre se recrudeció aquí la seguridad para que todo fuera un éxito en la calle 8. Y precisamente por eso es que la policía de Miami tiene más de 100 agentes encubiertos, inclusive aquí en la calle 8. Vamos a pasar ahora con Sonia Parizos, que nos tiene ese ángulo de la noticia. Así es, Sandra y Mario Andrés, ha sido un trabajo arduo para las autoridades, especialmente en este momento que hay una alerta amarilla de seguridad. Estamos frente al comando en donde se encuentran los oficiales de la policía de varios del condado y de aquí de la ciudad de Miami, en donde entran y salen todos aquellos oficiales que están involucrados en la seguridad de este evento en el día de hoy. Listos para cualquier eventualidad,
Han desfilado entre la multitud varias unidades oficiales para asegurarse de que el 25º Carnaval de Miami transcurra sin novedad. Operación liderada por el mismo jefe de la policía de Miami. Es un gran evento familiar, nos dijo, y aunque estamos en una alerta de seguridad amarilla, siempre estamos alerta y lo que estamos pendientes es del comportamiento de la gente y de que todos la pasen bien. Por lo que un gran despliegue de seguridad ha involucrado a varios estamentos oficiales. Estamos trabajando junto con la policía del condado y por la policía del FBI. Tenemos cámaras puestas arriba de los edificios para vigilar a la gente que están caminando por el caso de terrorismo y cosas así. Por hasta ahora ya hemos pasado casi tres cuartos del evento y solamente tenemos 7 arrestos. Y es que a pesar de la colaboración del Departamento de la Policía del Condado y los 260 policías de la ciudad de Miami, no ha sido fácil controlar a cerca de 1 millón de personas. Tenemos más gente que están mirando un poquito más, tenemos gente también que están encubiertos, que están caminando el evento también. Y nada más que lo que estamos mirando son cosas raras. Si alguien me viene y le dice a la policía o vemos algo que es raro, lo vamos a chequear. Paquetes raros, gente rara que están caminando con abrigos largos y cosas así, lo vamos a chequear. Aquí estamos seguros al 100%. Aquí hay una seguridad que el que se queje porque quiere. Aquí el terrorista no puede entrar, porque esto aquí es de nosotros. Bueno, como les mencionaba, estoy aquí frente al comando. Aquí mismo también es donde se traen todas las personas que han sido arrestadas. Según el último reporte, han sido 17 personas las arrestadas por delitos menores, más que todo peleas y cosas así, pero nada de mayor gravedad. Eso es todo lo que tengo desde aquí, desde la 21 y la 8. Ahora continuamos con ustedes, Sandra y Mario Andrés, en la 23 y la 8. Esta es la edición de fin de semana de Noticias 23. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Carnaval Miami 2003 fue todo un éxito total. Cientos de miles de personas se dieron cita hoy a lo largo y ancho de la calle 8, listos para festejar la edición número 25 del Festival Callejero más grande de todo el país. Cientos de orquestas deleitaron al público en la celebración musical y el tiempo no pudo estar mejor, pero como se imaginan, el proceso de limpieza ha comenzado y promete ser una difícil hazaña. Y sobre eso precisamente nos habla esta noche Sonia Parizos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Sonia. ¿Cómo va todo por allá? Bueno, Sandra, déjame decirte, Mario Andrés, que este proceso va a ser lento y muy arduo. En este momento están en el proceso de desmantelamiento, como pueden ver a mi espalda. Están tratando de recoger lo que dejó todo este carnaval, pero lo más importante es que hoy fue un día de éxito de seguridad que lograron los más de 260 oficiales del Departamento de la Policía de Miami, sin incluir el escuadrón de fuerzas especiales del FBI, que lograron que todo esto pasara sin ningún eventualidad. 23 cuadras de pura diversión y entretenimiento bajo total seguridad fue el resultado de este 25º Carnaval de la calle 8, 2003. A nivel de seguridad no tuvimos problema, unos cuantos, lo que siempre tenemos todos los años, más o menos como a las 4:30, a las 5 de la tarde, empieza la gente que han tomado bastante a formar, tú sabes, pelea y fajarse y cosas así. So, hemos hecho unos cuantos arrestos, más o menos tenemos como 41 en este momento, pero todavía tenemos unos cuantos más. Un carnaval que corrió bajo toda la normalidad y para algunos vendedores fue todo un éxito. Estuvo muy buena, gracias a Dios, mejor que el año pasado, ¿verdad? Aunque mucho minuto de gente, pero estuvo bien relajado. Algo que comparten los protagonistas del evento, la gente. ¡Delicioso! ¡Oh, my God! Y los hombres estaban tan buenos. ¡Oh, my God! Me voy a casar hoy, me voy a buscar un enamorado. Hay mucha seguridad y la gente se han portado muy bien y no ha habido problema ninguno. Ningún problema ha habido aquí. Me gustó Oro Sólido. Me encantó el baile, la comida estaba riquísima, mucha diversión y la verdad que no hubo peleas. Ahora solo resta enfrentarse a las toneladas de basura que han dejado tanto los vendedores como el millón de personas que hoy pasó por aquí, por la calle 8. Bueno, mira la limpieza como está, bastante grande. Tienen que poner bastante gente para que trabaje. Es dura, no es fácil, pero hay que hacerlo.
Un proceso que debido a las cuadras y cuadras y cuadras de basura podría tardarse toda la noche. Bueno, bien, se espera que en los próximos minutos arriben aquí a la calle 8 las unidades de limpieza de la ciudad para que esta calle quede nuevamente transitable para el día de mañana. Desde la calle 8 en vivo, regreso con ustedes en los estudios. Es Mario, y por supuesto la familia del Canal 23 en la 8 y la 23 Avenida nos dimos cita con toda esta cantidad de personas a que hacía referencia Mario. Desde Guillermo y Alina estuvieron por allí desde muy temprano. La tarima estuvo a cargo de Jackie Guerrido, quien deleitó al público junto a Noemí Alarcón, nuestra compañera de El Nuevo Herald, que la ven allí. También estuvo Tony de Andrade transmitiendo en vivo para Primer Impacto fin de semana. Y todos nuestros compañeros periodistas se dieron también cita para firmar autógrafos y saludar muy de cerca a todo el público que diariamente nos coloca en el primer lugar de sintonía en el sur de la Florida. A todos ustedes, muchas gracias y por supuesto, esperemos que lo veamos el próximo año. Well, more than a week of celebrations in Little Havana come to an end. The grand finale of Calle Ocho's 25th anniversary happening today. UPN 33's Lisa Petrillo has the highlights of today's huge block party. You can call it the little street party that could. It started out as an idea to bring the Latin community together for just a little party. Now, 25 years later, it is the biggest street party in the world. It's hot. It's happening. It's Calle Ocho. This is the 25th anniversary of Calle Ocho that started with Leslie Banting and a small group of friends that started the Kiwanis Club of Little Havana. And this was an event that started with about 100,000 folks. And today we're having over a million here in Calle Ocho. For 25 years, thanks to the Kiwanis Club of Little Havana, Calle Ocho has brought people to Southwest 8th Street every March to celebrate Latin culture. Right now, the Dade County Legislative Delegation has realized that 25 years is a terrific milestone for the history of the Kiwanis Club of Little Havana, organizing this event, bringing people to the heart of Little Havana, showing the rest of the world what the Hispanic community can do and what we're all about. Today, it's all about partying, as more than a million people are filling 23 blocks with nonstop music, dance, and food. We celebrate here every year. Everybody, people from every part of the world. Oh, I love the partying, the food, the atmosphere. It's just nice to see all of Miami together like this, actually. Mayor Manny Diaz says Calle Ocho has come a long way since its first day in 1978. Every year it gets better and better and better, and every year we bring together the diversity that is Miami in one street, the street that really symbolizes what our city is all about. Well, as you all very well know, that the Hispanic population is growing so big in numbers that the business community is actually using Calle Ocho to test future products for marketing. Music, dance, drinks, everything to sell those products in the future. Quite a big feat for this little festival that could. On Calle Ocho, I'm Lisa Petrillo, UPN 33 News. It's a block party like no other. Tens of thousands of people from every nationality packed a 20-block stretch of Calle Ocho. The Calle Ocho Festival drew Latin cultural lovers in search of Hispanic food and rhythmic music. But at this year's party, security was also in view. Ana Cuervo brings us the story from Little Havana. 25 years later, Calle Ocho is bigger than ever. Hundreds of thousands of people from more different nations than ever before gather along one street for one big party. It's an event as unique as Miami, and during these uncertain times, a challenge for city officials. How important do you think is to have a city that can have these street gatherings, these carnivals, and have them be a success? Well, I think that's one of the things really that sets Miami apart from a lot of other cities in the country, is that because of our international standing, because of events like this that we've had for so many years, I think we're used to dealing with these kind of situations. So I think we're far ahead of many other cities around the country. Security, a major priority this year. The Kiwanis of Little Havana, the organizers of the country's largest Hispanic street party, worked closely with law enforcement agencies as they planned the 25th birthday bash. Local, state, and federal have been working with the Kiwanis Club of Little Havana for at least 3 months on a weekly basis. While some that came with small children complained of a lack of security. I think it's no security. I don't see police. The chief himself assures us police is watching everything very closely, even if people can't see them.
We have officers in uniform and in plain clothes throughout the event, also on rooftops. And so we also have cameras. And for most everyone, like this young lady from Belgium, it was a worry-free day. I don't feel a threat here, being here at all. No. I don't think this could be a target for something. I think we are here in Miami, we are safe. A time to celebrate together, no matter where you're from or how old you are. Police would not say exactly how many officers were out here, saying only several hundred. At the end of the day, there were no major incidents. Not bad, they say, considering there were more than 1.5 million people here. The big challenge now is the cleanup. Reporting from Calle Ocho, Ana Cuervo, WB39 News at 10. Este es Telemundo Noticiero 51 en el fin de semana. Con Félix Guillermo y Teresa Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en vivo desde el pleno corazón de la calle 8 y comenzamos con estas imágenes aéreas desde nuestro escenario aquí en la 8 y la 22, donde se han dado cita más de 1 millón de personas para conmemorar este 25 aniversario ya del Festival de la Calle 8 con los Jiguanes de la Pequeña Habana. Así es, hoy es el día oficial del Festival de la Calle 8. Esto es lo que ha declarado el condado Miami-Dade. Y no es para menos. ¿Qué tal? Gracias por estar ahí con nosotros participando a través de este fenómeno increíble que es la televisión, de esta gran fiesta latina, latinoamericana, que ha ido creciendo a través de los años. Pero para que todo esto se haga realidad, las medidas de seguridad son indispensables. Vamos a pasar de inmediato con mi compañero René Pedrosa, que nos tiene precisamente eso, las medidas de seguridad que se han estado tomando aquí en el día de hoy. René. Se informa René Pedrosa, como pueden ver hay mucha bulla por aquí, así que la comunicación se hace un poco difícil, pero de todas formas la estamos paseando muy bien aquí en la calle 8, independientemente de todo el baile, la comida y la celebración. Hay que hablar de la seguridad y eso es precisamente de lo que se trata este reportaje. El festival callejero, conocido como la calle 8, celebró su cumpleaños número 25. El congestionamiento de personas es una clara señal que la gigantesca fiesta crece más y más mientras pasan los años. Son personas que vienen y visitan la calle 8, pasan un evento maravilloso. Gracias a los cubanos, 25 años siendo un evento excelente y maravilloso para la ciudad y la economía. Pero con el baile, la diversión y la buena comida, también hay que tocar un tema serio, la seguridad de todos los presentes. Con la amenaza de una posible guerra, las diferentes entidades policiales han desplegado una batería de oficiales hacia las calles. Esto incluye policías encubiertos de Miami y Miami-Dade, al igual que agentes federales. Y hay otras unidades, otras agencias que están participando con nosotros. Y de nuevo, como tú ves, esto es ambiente de familia, pero estamos nosotros preparados por si acaso algo sucede. Para los amantes de esta celebración, las medidas de seguridad son bienvenidas. Seguridad para el pueblo es lo fundamental en una fiesta, porque la fiesta, mucha gente se aprovecha del grupo de que está todo el mundo, el pueblo en la calle, para hacer barbaridades. Me siento segura y me siento alegre de poder disfrutar con todos ustedes aquí en Miami y gracias por proteger a la comunidad. Pero punto y aparte, esto va más allá de lo que uno se imagina. Son decenas de diferentes culturas celebrando la diversidad que hace de Miami un lugar único. Esto es lo que hace Miami la gran ciudad, que de verdad, la mezcla de todas las culturas que tenemos, y este es el evento, más que ningún otro evento, que celebra toda la diversidad que tenemos en nuestra ciudad. Se calcula que más de 1 millón de personas dijeron presente. Como pueden ver, todas estas personas que van a mis espaldas son los que hacen su noticiero 51 posible. Así que muchas gracias, Teresa, Félix. Regreso con ustedes. Gracias, René. Bueno, amigos, nosotros estamos transmitiéndoles desde un lugar verdaderamente privilegiado. Y es que a mis espaldas está el escenario de su noticiero 51 del canal 51. En estos momentos, Carlos Oliva está poniendo a todo el mundo a bailar. Y él es solo uno de decenas de artistas que se están presentando hoy a lo largo de la calle 8. Vámonos con Yanni Hill, que nos tiene
ese ángulo de esta increíble noticia para Miami. Más de éxitos para el carnaval de la calle 8, donde todas las comunidades se adueñan del paseo y comparten bajo la bandera de la paz y la amistad. Por supuesto, Noticiero 51 le puso un sabor sin igual desde el escenario de la avenida 22 y la calle 8, donde no solo nuestro talento firmó autógrafos, también desfilaron los mejores artistas. Don Dinero, ¿cuánto cash traes en los bolsillos para este festival de la calle 8? Bueno, para que tú veas, yo no traje cash, yo lo que traje fue a Chepa, mi gente, música. Don Dinero es un concepto que todo el mundo anda buscando la plata necesariamente para ayudar a su familia y echar para adelante eso. Mira, estás muy sexy. Ay, Dios mío, sí, yo no sé, es que hace calor aquí en la calle 8 y hay que ponerse fresquito. Es increíble, me han recibido muy bien y no solamente los dominicanos, todo el mundo ahí está aplaudiendo al Tigre, me encanta, de todo corazón me siento muy feliz por el recibimiento. Han pasado dos meses después de protagonista y me siguen recordando y me siguen queriendo, es increíble, no hay nada mejor en el mundo que esto. Primer año que yo toqué, que habían creo que 200.000 personas, a 1.000.000 de personas, yo creo que... Encendido. Crecimiento grande, encendido. El alboroto fue increíble cuando el público escuchó rugir al rey del carnaval, Oscar de León. Aquí hay de todo, hay venezolanos, hay ecuatorianos, hay mexicanos, cubanos, puertorriqueños, dominicanos, de todos hay acá. Entonces vamos a disfrutar, voy a llevarle un par de temas. Así que entre artistas, tarima, autógrafos, baile y un lindo público, todos gozamos de este gran carnaval. Bueno, como pueden ver, nosotros seguimos disfrutando con nuestro público porque aquí hay carnaval para el rato. Ahora regreso contigo, Miguel. Y en estos momentos, como ven, equipos de limpieza de la ciudad de Miami intensifican las labores de limpieza de la calle 8. El carnaval dejó a su paso numerosos desperdicios y desechos esparcidos sobre la vía. La popular arteria reabrirá al tráfico vehicular mañana a las 9 de la mañana. La calle 8 y sus alrededores nos aseguran estarán en perfectas condiciones para entonces. Now, a million revelers packed the streets of Little Havana yesterday for Carnival Miami 2003. But this morning, the Calle Ocho cleanup is underway. Yesterday, the crowd swarmed and danced on 8th Street all day, all night, to celebrate the 25th anniversary of the event. Venezuelan salsa star Oscar de León was the year's king of Carnival. Other Latin musicians, such as Tito Puente Jr., also performed. The annual festival started in 1977 and is now believed to be the largest celebration of Hispanic culture in the United States. And the traffic was a nightmare. But it was big fun, big fun. Yeah, a lot of fun, but a lot of traffic. Crews cleaning up after one of the largest celebrations of Latin life in America. Yeah, we are talking about Calle Ocho. Close to 2 million people partying till the sun went down at the 25th annual Calle Ocho Festival yesterday. Now the streets and the people are recovering after the day-long celebration. 7th Diane Fernandez has the highlights. It stretches 22 blocks and attracts more than 1 million people every year. It's a fiesta like no other. We're all different kind of nationalities. We're very happy people, you know? It's Calle Ocho, a celebration of what makes Miami, Miami. For 25 years, Calle Ocho has brought people from all over the world together. Whether you're from Cuba, Colombia, or Peru, or from Dominican Republic, this is the place to be. People from different countries dancing to the same beat. Whether it's black beans, yellow rice, plantains, or my personal favorite, carne en pincho, Calle Ocho sure has a lot of food, and it's all muy rico. And just as happy.
Cállate, caballo. Pretty nice for them to create this and for everybody to know our culture. The Calle 8 is not only Miami, it's all over the Latino community in the United States. So whether it's the salsa, the Latin food, or the people watching you love, Calle 8 has it all. One big party celebrating what South Florida has to offer. Diane Fernandez, Today in Florida. And apart from fun, food, and music, Calle 8 also raises money for children's charities, summer camps, and scholarships. We'll have to give Diane a hard time about that dancing. Yeah, she did a good job, though. Let's turn our attention now close to home here. Good news. The cleanup is done this morning in Little Havana after Sunday's 25th anniversary, Calle 8. As many as 2 million people were expected, but the crowd was significantly lighter than predicted. And we checked this morning, there's no signs of any mess left over from the 20-block-long party. City workers met their goal. They finished the cleanup just in time for rush hour this morning. Good news there. Pasando contenta, pues eso, para eso vinimos, y de verdad que este carnaval es muy lindo y agradecemos mucho que nos hayan traído, porque pues, de verdad que salimos muy contentos. Mira, ¿encontraste a tu bomboncito entre el público o ya tú tienes uno? Hay muchos, no me puedo quedar con uno porque me friego, no, toca, acá hay mujeres muy hermosas, yo creo que acá hay toda la gama de la mujer latina, exótica, gozona, vacilona, cheveronga, entonces yo creo que las parejas están felices hoy, de verdad que hay unas mujeres increíbles. En muchas ocasiones se ha dicho de que la música de Juanes es parecida a la tuya, sin embargo a mí me parece que cada uno tiene como un estilo muy particular. ¿Tu opinión sobre esto específicamente? Yo creo que este es un momento donde están saliendo bastantes artistas colombianos, un buen momento para Colombia, y yo creo que lo importante de esto es que cada uno está saliendo con un sonido distinto. Yo creo que las cosas que se parecen entre sí no funcionan así nomás, tiene que tener cada artista algo especial para que las cosas funcionen. Por mi parte, pues yo exploro más lo que son ritmos de Colombia, folclóricos, yo canciones como Tu Boca, que son un poco más como rockeras, y me encanta lo que hace Juanes, y también me encanta que le esté yendo así de bien. Claro, a mí me parece que es formidable, pero ya como el carnaval terminó, si terminaste tú de cantar, pero la música realmente no termina, ni el sabor tampoco. Vamos a terminar este segmento de ahora con un poquito de música y tú cantándonos un pedacito de la canción que más te guste, ¿cuál es la que a ti más te gusta? Ay, a mí es Bomboncito, a mí me encanta. Y el teléfono no es ring ring, y mi corazón no da tontón, y mis pasos no tienen son, ya no eres mi bombón, bombón. Así es, y con este bombón, señores, regresamos con ustedes. Adelante, maravilloso, la pasamos. Sigan ustedes, gracias. ¿Qué tal estuvo lo de la calle 8? Ayer, genial. Ayer fue el carnaval de la calle 8. 1 millón de personas circularon por ahí. Exactamente. Desde el año 1977 se unieron 8 cubanos con la idea de rememorar y revivir los carnavales de Cuba, ¿verdad? Y lo trajeron aquí a la Ciudad del Sol. Y ayer pasó la edición número 25, Ana María. Claro que sí. Oye, no, estuvo padricísimo. También fue uno de los carnavales más calientes que han existido. Porque mucho calor, la verdad. Sí, pero la gente bailó, se divirtió increíblemente. Más de 30 agrupaciones del mundo entero vinieron a presentarse en este festival. Más de 1 millón de personas. Fue uno de los festivales más sanos, en el sentido de que no hubo muchas peleas, no hubo discusiones, que por lo general, tú sabes, siempre terminan con el grado de emoción, alguna gente que se pasa de sus trayitos. No, había otro grado de emoción. Dijeron que habían arrestado como 40, pero que eso había sido después de las 5 de la tarde, que en resumen había estado todo. Se llevaron como a 150 que estaban haciendo pipí en la calle. De ver así que hay hasta imágenes que se han pasado. Enseguida regresamos, se agarraron.
Bueno, y vamos a decirle del gran carnaval, uno de los carnavales más grandes de todos los Estados Unidos, el de la calle 8, que se celebró una vez más este fin de semana, es el 25 aniversario y fue tremendo fiestón. Sí, hubo más de 1 millón de personas de todas las edades que, bueno, disfrutaron la actuación de otro de mis favoritos, que es Elvis Crespo, ¿verdad? Que ya trae pelo largo y todo el asunto otra vez. Muy feliz de la vida. Y el rey del carnaval este año fue Oscar de León, que estuvo allí, y esto fue en la pequeña Habana, más de 20 calles que cerraron en la pequeña Habana como todos los años, y ahí estaban los Cumbia Kings, No, el grupo Ilegales estuvo. Los Ilegales. Cabas. El argentino King África estaba cantando, no los Cumbia Kings. La verdad que no se parecen en nada. Pero bien que la pasaron bien, ¿no? Lo pasaron todo el mundo que estuvo allí, lo pasó súper, súper bien. Oye, y no voy a hablar de la calle 8, porque Enrique, yo sé que tú tienes un reportaje después, ¿verdad? No, sí, pero tú puedes hablar de la calle 8, ¿no? Oye. Bueno, yo este año no pude ir, pero tú sabes que yo vengo de, aunque esté en Suiza, en Francia, aunque esté en el Tíbet, rezando ahí con el Dalai Lama, no importa. Mira los vacilos, qué divinos son estos muchachos. De verdad que fue un orgullo para todos los latinos, no importa dónde vivan en Estados Unidos, que haya este festival. Donde se presenten todos, Giselle, la onda que viene mañana está ahí, uy, la comidita. Era Giselle, ¿no? No, esa era la onda, Ricky. Oye, yo sí sé de mi chisme. Está mayor. Entonces, pues, Giselle, se pasó súper, súper bien. Es el primer año que no va Celia Cruz, pero Celia Cruz sí va a estar aquí con nosotros en Telemundo este jueves en el especial ese Azúcar. Así que ahí todo el mundo deseándole los... Mira, Oye, ¿qué te dijo que estabas tan contento si todas andaban con la blusita aquí y los chorcitos acá? La verdad que sí. ¿O no fue Lita? La dejaste en casa. No, ella se quedó en la casa, tiene que cuidar a los niños. Y uno tiene que salir a trabajar, a ganarse la vida arduamente. Difícil tarea del hombre. Luisa fue al festival de la calle 8. Y se lució. Dale una L. Fíjense que la verdad es que tuve la oportunidad de estar ayer en el carnaval de la calle 8 y es la primera vez que voy como presentadora y no a cantar. Y les voy a decir algo, yo no sé si la gente se divirtió, yo me la pasé bomba, o sea, me la pasé súper bien. La canción del año fue Juana, pélame la banana con el general, una canción de letra elegante. ¿De quién es? ¿De Mago Nervo? No, del general. Ah, vaya. Y ¿sabes qué? Otra cosa increíble fue ver la convivencia de todos nuestros países. Había banderas de toda Latinoamérica, desde Argentina hasta Puerto Rico, Belice, todo México, Dominicana, Panamá, Colombia, Bolivia, Venezuela. Es el festival hispano que agrupa más gente de nuestros países en América. Okay. Bueno, y también yo también estuve en la calle 8 y me metí tras bambalinas. Si quieren ver lo que me encontré, vamos a verlo. Wow. Bueno, aquí estoy con el rey del carnaval. Bueno, ¿qué se siente recibir el cariño de esta gente, ah? Lo mismo que sientes tú, el estar en la televisión, es algo que nos llena de mucha energía y nos da ese sabor que necesita uno en la vida, estar donde hay mucha alegría y muchas vibraciones bonitas. ¿Qué se siente estar aquí reunido con tantas personas disfrutando de este carnaval Miami? Bueno, lo que más me encanta es porque aquí se puede cotorrear bien y nadie te dice nada. ¿Y tienes por ahí algún chismecito o algún cotorreo que nosotros no sepamos? Bueno, si tú miras, trae como 6 mujeres mirándome y yo no sé qué pueda pasar esta noche. No, mentira. Ya para mí, el venir a la calle 8 es sagrado, o sea, es como algo que tengo que hacer todos los años. Es como una rutina ya, definitivamente. Pues imagínate, es la primera vez que vengo, o sea, que estoy muy nerviosa también por subirme arriba y empezar a cantar y ya sé que la gente empieza a conocer mi música y eso es lo que más me gusta. ¿Cómo hace Mili para manejar? Bueno, y nos faltó el resto. También estaba Mili Correa, no tenemos más tiempo, pero eso se lo tenemos mañana seguro. Bueno, hasta mañana, señores. ¡Que descansen! ¡Un beso! Nos vemos mañana a las 1:12 Centro. ¡No se le pierda! ¡Dámelo todo!